Esta tarde arrancan los competidores de esta quinta competencia. La partida es perfecta. Saltar rápidamente Big Venezuela a tomar la punta. Apura el paso por el centro de la cancha. El número 7, el caballo Boss Logic, y lo desplaza. En el tercero se viene acomodando el emperador Polter. Luego trata de movilizarse por la parte interna el número 1, el caballo Galatians, junto a él aparece Old Trees. Luego viene quedándose el número 4, Abuelo Pax. Más afuera intenta movilizarse el caballo Topping de Glax. Por la parte externa, el 9, Prime the Prayer, está en el penúltimo, mientras que el 8, Chambo, se ha quedado en la última colocación 23-1, el parcial para los primeros 400 metros Boss Logic está en punta, Big Venezuela está en el segundo lugar, en el tercero Polterer, en el cuarto se moviliza All Trees, al quinto intenta mejorar por el centro de la cancha el ejemplar Primetime Prayer, luego lo viene haciendo por la baranda Galatia, más al centro está el Cayo Tapping de Glass, penúltimo para el cuatro, Abuelo Pats mientras que el ocho, el caballo Chambo está en el último lugar 45-4 para la media milla por fuera, Big Venezuela, Boss Logic por dentro están peleando la punta desde el fondo mejora bastante el callo Prime Time Pryor por la parte externa otro que se viene acercando es Old Priest cuando van a ingresar ya a la recta final del Laurel Par se defiende Big Venezuela en la punta vuelve a la pelea por dentro Box Logi. Box Loggi por la baranda, Big Venezuela por el centro están peleando cabeza a cabeza en el tercero intenta meterse por la parte interna el número 9 y otro que viene atropellándose el 4 por el centro de la cancha reacciona Box Logi por dentro y toma la punta, Big Venezuela está en el segundo el pescuezo en el tercero sigue moviéndose por Corroborando el número 9 Vox Logic está adelante, presiona el 9 Print Player por dentro, Playtime Player contra el nueve, insiste el siete, aquí está la raya por dentro, lo liquido el 9 Segundo Vox y tercero mi Venezuela, cuarto, pero bueno, Pax.